Casado Soto. Casado. Bienvenidos, quiero agradecerles a todos ustedes la presencia aquí y ahora para la inauguración de este Museo de las Tres Villas Pasiegas. Yo solo tengo palabras de agradecimiento a todos los que han colaborado en esta obra que creíamos que era importante para esta zona del Alto Pas y en particular a la Asociación Cultural, que es la que ha llevado el peso de que esta obra hoy se pueda inaugurar. Y también, como no, a la Consejería de Cultura, que ha sufragado unas pesetas para poderlo llevar a efecto. Yo simplemente tengo palabras de gratitud a todos los que han colaborado y espero que esta obra no sea simplemente una inauguración hoy y que dentro de unos años o de unos meses esto se venga abajo. Yo lo que pido es colaboración a todo el pueblo y a toda la zona pasiega para que esto sirva de piloto para restaurar la cultura del Alto Pas. Muchas gracias. Yo les dejo la palabra al presidente de la asociación, que quiere dirigiros unas palabras. Muchas gracias. Queridos amigos, voy a hablar durante un ratito solamente sobre la etnografía de la comarca pasiega, con motivo precisamente de la inauguración de este museo etnográfico de las Tres Villas Pasiegas. La etnografía, como todos sabéis, versa sobre la cultura popular. La cultura popular son las formas de pensar, el comportamiento familiar y social, el ajuar, todo esto constituye este acervo, este patrimonio de la cultura popular. Frente a esa tendencia que todos hemos comprobado, niveladora, que llevan hasta nosotros fundamentalmente los medios de comunicación. Pensemos, por ejemplo, en la televisión. La televisión hoy llega prácticamente a todas partes. Entonces, las costumbres que vemos en la televisión y que imitamos son iguales en La Vega de Pas que en Santander, que en Sevilla, que en Múnich o que en Nueva York. Los objetos que allí se anuncian están al alcance de todos y cada uno de nosotros. Y las cocinas, por ejemplo, que se compran aquí son igual que las que se compran en Australia. Es decir, que hay una tendencia a nivelar la cultura, de tal manera que en un futuro próximo casi ya no habrá diferencias entre unos pueblos y otros.
Pues bien, frente a esa tendencia existe la tradición heredada de nuestros antepasados y que es fundamentalmente diferenciadora, es decir, que esa tradición es la base según la cual se diferencian unos pueblos de otros. Porque la manera de pensar, el ajuar, las herramientas, la forma de divertirse, la forma de vestir, la forma, la manera de vivir, es distinta de unos pueblos a otros. Y eso es lo que heredamos, ¿eh?, en esa tradición, frente a esa tendencia, como antes decía, niveladora, que tiende a hacer tabla rasa de todo. Pues bien, la etnografía es la ciencia que trata de esa cultura popular. Por tanto, en estos momentos en que en el mundo entero, y en España especialmente, se trata de buscar la identidad de cada uno de los pueblos, es necesario recurrir a la etnografía, porque allí está precisamente este aspecto que diferencia, ¿eh?, unos pueblos y unas gentes de otras. Pero hay que tener en cuenta que esta tensión que tiende a nivelar todos los pueblos no es una cosa solamente moderna de la televisión o de nuestros tiempos, de nuestros medios de comunicación. Ha existido siempre. Lo que pasa es que con menos intensidad y con menos fuerza. Es decir, que siempre ha existido una gran historia que era distinta de la vida de las personas que habitaban en los pueblos. Es decir, que ciertamente en Madrid, por ejemplo, hace 200 o 300 años, la vida en la corte era prácticamente igual que en la corte de Francia o de Inglaterra. Y que las grandes obras de arte eran comunes a toda Europa. Y la arquitectura lo mismo, las catedrales o los palacios. De modo que siempre han existido esas cosas frente a una historia de grandes acontecimientos políticos y de historias de reyes y de batallas, etcétera, etcétera. Ha existido lo que Miguel de Unamuno llamaba la intrahistoria, la historia pequeña de cada día, de los pueblos. Pero evidentemente esa tensión, como decía, en estos momentos adquiere una dinámica increíble, porque la presión de la gran cultura sobre la cultura tradicional es enorme, hasta el punto de que la cultura tradicional hay que recluirla. Este es el caso precisamente que nos congrega hoy. Hay que recluirla ya en museos para salvarla, porque está desapareciendo, pero rápidamente, de la vida ordinaria, de nuestras casas, de nuestras aldeas, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Y para que en el futuro sepa cómo éramos nosotros y cuál era nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser y de actuar, hay que guardarlo ya como un tesoro en estos museos y en concreto, por lo que a la Vega de Pas y a las otras villas pasiegas se refiere, en este museo de nueva creación que hoy inauguramos. La cultura popular es el sustrato de toda Europa. Es decir, todos los europeos nos parecemos unos a otros, a pesar de las diferencias de lenguas, etc. Porque en el fondo hay una cultura popular bastante semejante. Piensen ustedes, por ejemplo, en las fiestas de San Juan, que son tan características de nuestra tierra. Esas mismas fiestas se celebran en otros países de Europa. O piensen, por ejemplo, aquí están en este museo los zuecos, las almadreñas. Bueno, esos zuecos existen también con otras modificaciones en otros países de Europa. O en los mismos trajes. Nuestros trajes son hasta cierto punto similares a otros trajes típicos regionales de
Francia o de Alemania, desde luego están mucho más cercanos que los trajes típicos de la China o de la India. De modo que hay un sustrato común a toda Europa. Y dentro de Europa existe también una cultura popular propia de España. Y esto es evidente. Los romances, por ejemplo, que se recitaban antiguamente en los pueblos de Cantabria y aquí también en las villas pasiegas, pues son similares a los romances que recitaban las gentes de Castilla o de Andalucía. Son los mismos, con pequeñas variantes. O muchas de las tradiciones, la forma de gobernar los pueblos en los concejos, etcétera, son similares y comunes, ciertas diferencias, a toda España. Existe, pues, una cultura popular española. Y dentro de España hay una comunidad de pueblos, los pueblos del norte de la península ibérica, que se parecen entre sí, que son similares. Ya en la época de los romanos, hace más de 2000 años, un geógrafo griego que se llamaba Estrabón decía, después de describir la vida y las costumbres de todos los pueblos del norte de España, decía: así es la vida de los montañeses, los calaicos, los astures, los cántabros y hasta los vascones y el Pirineo, todos los cuales tienen la misma forma de vivir. Es decir, que este geógrafo ya se había dado cuenta que había una forma de vivir y unas costumbres similares en todo el norte de España, que iban desde los calaicos, los gallegos, pasando por los astures, los asturianos, los cántabros, los vascos, hasta el Pirineo, todos los cuales tienen la misma forma. Es decir, que existe una comunidad de pueblos en el norte de España dentro del cual nos encontramos. El folclore, las instituciones y hasta los aperos de labranza son muy similares en Asturias, en Cantabria y en el País Vasco. Ahí he visto antes, entre las colecciones magníficas de este museo que hoy se inaugura, unos instrumentos de agricultura, las layas, que son exactamente igual que las que se utilizaron en el País Vasco. Y dentro de los pueblos del norte de España tenemos ya a Cantabria. Cantabria tiene su personalidad evidente, personalidad que la ha diferenciado de los demás pueblos del norte de España, pero no ahora, sino desde siempre. Ya en la época de los romanos, ellos y los geógrafos y los historiadores nunca confundían a Cantabria con Asturias, con Galicia o con el País Vasco. Era distinto. ¿Por qué? Pues porque tenía su propia idiosincrasia, sus propias costumbres, sus propias instituciones. De modo que Cantabria sigue siendo distinta dentro de esa comunidad de pueblos del norte, sigue siendo distinta por su aspecto físico, por el aspecto físico de sus gentes, por la lengua. Es evidente que una persona de Cantabria habla distinta que un gallego o que un vasco, por sus instituciones, por su manera de ser, hasta por sus juegos, las actividades lúdicas, todo eso le diferencia y conforma la comunidad de Cantabria como algo peculiar, como una región autóctona. Y dentro de Cantabria tenemos una comarca. Cantabria está dividida en muchas comarcas, también cada una de las cuales a su manera distinta de las demás, dentro de la comunidad de Cantabria. Y entre esas comarcas, quizá una de las más características es precisamente la comarca pasiega, integrada por estas tres villas. Hay que dejar a un lado, ya de una vez, ciertas leyendas que carecen de fundamento sobre el origen de los pasiegos. Los pasiegos ni son judíos, ni son
moros ni han tenido nada que ver con todo eso. Los pasiegos son descendientes de los antiguos cántabros, famosos por sus luchas contra los romanos hace más de 2000 años. Digo que la pasieguería, que la comarca de Pas, es algo que dentro del conjunto de Cantabria está perfectamente definido y muy diferenciada de las demás. Hay otras comarcas que son también muy diferenciadas, como por ejemplo sucede con Liébana, pero quizá ninguna tan como esta zona, esta comarca de Pas. Y es curioso que al hablar de comarca de Pas es necesario subrayar un hecho que no se da en las demás, o por lo menos no se da de una forma tan clara en las demás comarcas. Y es que la comarca de Pas tiene una zona contigua de expansión. Liébana se acaba en el desfiladero de la Armida, se acaba en las montañas que la separan de Palencia o en los picos de Europa que le separan de Asturias y de León, y no tiene una zona contigua de influencia. En cambio, la comarca pasiega sí. La comarca pasiega, además de las tres villas, se extiende en una comarca, en una zona mucho más extensa. Esta zona, esta es el área de expansión de la cultura pasiega. Y lo que es curioso, y sobre lo que quisiera llamarles la atención, es que los pasiegos forman algo que está como incrustado en un territorio que le es un poco distinto. Quiero decir, teóricamente, en cuanto a la lengua, en cuanto a la cultura popular, en cuanto a la etnografía, la comarca de Pas debería de estar situada entre Liébana, León y Asturias, porque tiene mucho más parecido con esas zonas que con las comarcas que de hecho rodean a Pas. En cuanto a todas las cosas, el mismo nombre, sin ir más lejos, el nombre de pasiego, la terminación de pasiego, es igual que el de variego, o que carmoniego, o que purriego, o que masoniego, es decir, tiene la misma forma de terminación que los pueblos de la zona occidental de Cantabria. Y esto es lo que constituye un hecho que hace que los pasiegos se sientan bastante diferentes de las demás zonas colindantes con la comarca pasiega, porque en realidad están más emparentados directamente con la zona occidental de Cantabria que con la zona oriental, donde de hecho geográficamente se encuentra. La comunidad pasiega está funcionalmente dividida en dos aspectos, es decir, en razón de la función, del tipo de vida, entre vaqueros y mercaderes, los que se dedican a la ganadería y los que se dedican o se han dedicado a lo largo de la historia al comercio. Esta división entre vaqueros y mercaderes se puede observar en las villas sencillamente contemplando los barrios y la plaza, o las cabañas y las casas. Es decir, que toda la comunidad tiene este doble faceta de acuerdo con su actividad vital, es decir, los que se dedican a la ganadería y los que tradicionalmente se han dedicado al comercio. Pero yo quiero subrayar una vez más algo a lo que he aludido y que es típico de la comarca pasiega, que es
la potencia expansiva desde el punto de vista cultural que caracteriza a la pasieguería. Como antes indicaba, los pasiegos se van extendiendo físicamente a las comarcas por las comarcas contiguas. Es decir, que en realidad las tres villas son el núcleo, pero hay pasiegos y hay cabañas pasiegas más allá de las estacas de Trueba en la provincia de Burgos. Hay pasiegos en Resconorio, en Luena, en Bárcena de Toranzo, en Celaya, en Villacarriedo, en Esles, en Miera, en Mirones, en Rubalcaba, en Liérganes, en Soba, en Alisas, en Bustablado, en Asón y hasta en la costa. En la costa muchas veces se ve una casa y se dice, eso debe ser una casa de un pasiego, porque tiene una forma peculiar y en efecto es un pasiego que vive allí y que procede, él o sus padres o sus abuelos, de esta zona. De modo que esta potencia expansiva de los pasiegos es algo singular, ¿eh? Y que demuestra pues una fuerza especial en la cultura de estas tres villas pasiegas. Es curioso también ver el hecho en el mundo del comercio al que antes me refería, que en cualquier pueblo del resto de Cantabria, pero no solo en el resto de Cantabria, sino también en Asturias o en el País Vasco, llega uno a una tienda. ¿Cuál es esa tienda? ¿Cómo se llama? La tienda de la pasiega. Porque son de unos pasiegos que han establecido allí una tienda. Eso es normal en cualquier zona de Cantabria. Es decir, que no solamente hay un pasiego que dice, hay quien vive ahí arriba, ahí vive el pasiego que se dedica a la ganadería, sino también hay pasiegos que se dedican tradicionalmente al comercio. Y eso es bastante frecuente en el resto de toda la zona cantábrica. Sin olvidar el hecho, por ejemplo, de la presencia, ya ha pasado naturalmente, porque los tiempos han cambiado, de las antiguas vaquerías en Madrid y en Barcelona, que la mayoría de las cuales eran todas de pasiegos. Gente que ha ido a Madrid y se ha instalado allí y que vive actualmente en Madrid y actualmente son descendientes de estos pasiegos y que ya realmente nada tienen que ver con la ganadería, porque a lo mejor son ingenieros o arquitectos o médicos, pero que sus abuelos fueron pasiegos de La Vega o de San Pedro o de San Roque. Los barquilleros de París. ¿Qué pueblo hay que tenga esta potencia de expansión? En París es fácil encontrar, y eso que son, estoy hablando ya de oficios que van desapareciendo naturalmente con la cultura actual, pero todavía hay en París y en otros sitios de Francia o de Bélgica descendientes de pasiegos, que sus padres o sus abuelos vendían barquillos. No digamos las amas de cría famosas en Madrid o en Valencia o en Sevilla, etcétera, que constituían una migración, diríamos, y muchas de esa gente que se fue a servir a Madrid, allí se quedó. Otro aspecto, también relacionado con el comercio, que ya ha pasado a la historia por completo, fue la práctica del contrabando. En la antigüedad, en el siglo pasado, o ya hace dos siglos, muchas gentes de estos montes se dedicaban a hacer contrabando en la frontera, fundamentalmente en la frontera con Francia. Y parece una cosa rara que tuvieran, porque Francia, la frontera con Francia, pues está, hay otros pueblos que están mucho más próximos, como pueden ser los navarros, o los vascos, o los aragoneses, y sin embargo aquellos que se dedicaban a pasar ciertas mercancías a través de la frontera sin pagar aduanas, pues eran, en una buena parte, eran procedentes de estas villas de paz. Y esta connotación de contrabandista, pues hoy día suena mal. En aquella época no sonaba lo mismo que ahora, ni mucho menos. Es más, la potencia cultural, la cultura popular
de esta comarca tiene tal categoría que llega incluso a anular, de alguna manera, a otras comarcas, constituyéndose en símbolo de Cantabria muchas veces, lo cual es injusto, en cierta manera, pero muchas veces, para un madrileño, por ejemplo, hablar de Cantabria, ¿qué pondría? ¿Cuál sería lo que representaría Cantabria? La figura de un pasier. Así es. De modo que se ha constituido en lo más característico de toda Cantabria, aunque de hecho, digo un poco injustamente, porque hay otras comarcas también, sin necesidad de decirlo, que representan con todo derecho pues las tradiciones típicas de nuestra cultura popular de Cantabria. Digamos que las características de la cultura pasiega, y podemos hablar de una verdadera cultura pasiega, son, ante todo, la ganadería. Cuando todavía una buena parte de los montañeses se dedicaba, el siglo pasado y hace dos siglos, fundamentalmente a la agricultura y solo subsidiariamente a la ganadería, aquí, en estas tres villas pasiegas, toda la economía estaba fundamentada en la ganadería. Es decir, que el pueblo pasiego ha sido un pueblo tradicionalmente ganadero. De tal manera que esa bandera, por así decirlo, de la explotación de la vaca, que constituye, o por lo menos que ha constituido hasta este momento, la idiosincrasia del cántabro, y se identificara el cántabro con la vaca de alguna manera, y con la explotación de la vaca y con la leche, etc., eso lo era propio de los pasiegos hace 200 años, hace 300, hace 400 años, mientras que para el resto de nuestra región comenzó hace aproximadamente ahora unos 100 años, toda con la importación del ganado holandés y suizo. A finales del siglo XIX comenzó este boom de la ganadería en Cantabria, pero siempre, de siempre había existido en el país pasiego, que siempre había sido fundamentalmente ganadero, dedicado a la ganadería de la vaca, fundamentalmente, con una característica que también ha sido exclusiva de esta zona, adelantándose a lo que se ha hecho después en otros sitios, que fue la estabulación del ganado. En el resto de la región, normalmente el ganado estaba, en los tiempos antiguos, estaba en libertad, no estaba estabulado. Solamente en invierno el ganado se recluía en los invernales. Pero el pasiego, desde siempre, ha tenido su ganado estabulado, fundamentalmente. Solamente en ocasiones pues puede salir a la pasión otoñal o lo que sea, pero fundamentalmente ha sido y sigue estando estabulado. De modo que es necesario apoyar este nuevo museo de la pasieguería. Y yo haría un llamamiento, además, en este momento, a todos ustedes, de solidaridad entre las tres villas pasiegas. Es una cultura única. No es solo la Vega de Pas, si bien ella es la que lleva, de alguna manera, en su mismo nombre lo indica, pues un poco como la capitalidad del resto, por lo menos desde un punto de vista cultural. Pero son las tres villas, y este museo debe de ser de toda la pasieguería, de las tres villas pasiegas. Yo me siento muy satisfecho de dirigiros la palabra en este día, en esta mañana, que se inaugura este museo, porque considero que es algo muy importante. Mirad, los cántabros, los antiguos cántabros, época de los romanos, de las guerras romanas, tenían un sistema de herencias que era matriarcal. La que mandaba era la mujer.
y la herencia no la recibían los hombres, sino la recibían las mujeres, las hijas. Y el nombre, diríamos ahora el apellido era el de la madre y el de la abuela materna. Es decir, iba por línea materna en vez de ir como nosotros vamos actualmente en nuestra sociedad, por línea materna. El abuelo, el bisabuelo, etc. Bien, como ustedes saben, yo me llamo, o mi apellido, González Echegaray. Y estos nombres, estos apellidos quizá a ustedes no les digan gran cosa. Pero yo les voy a decir, como buen cántabro de estirpe, cómo se llamaba y apellidaba mi abuela materna, que es la que vale en estas lides cuando se trata de buscar una verdaderamente una alcurnia cántabra, puesto que es por línea materna, como los cántabros tenían sus descendencias. Pues bien, mi abuela se llamaba Josefa Abascal del Prat. Y quizá estos apellidos ya les digan a ustedes algo. Su familia era pasiega, de Bárcena de Toranzo, y allí habían llegado sus antepasados procedentes de San Pedro del Romeral. Por eso yo me siento muy satisfecho y muy contento de dirigirles a ustedes la palabra en este día, en el día de la inauguración de este museo, y me siento un poco como en mi propia casa. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hablar, pues tiene la palabra. Bueno, pues al ver que no hay nadie que quiera hablar, declaro esto inaugurado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Suscribo totalmente las palabras del alcalde de Vega de Paz, Juan Ruiz. Quería decir mucho y en muy poco tiempo. Y como no tengo muy buena memoria, estoy bastante cansado, lo voy a leer. No ha sido fácil llegar a este momento en que abrimos los pasiegos parte de nuestro mundo al resto de Cantabria. Un mundo de imaginación sin límites, de lucha sin fin, donde el juego consiste en inventar continuamente un hábitat posible, a un ritmo continuado en que los resultados buscados obligan siempre a una nueva formulación de expectativas esperando el resultado del día siguiente. Un mundo que ilustra muy bien las relaciones impuestas al hombre y que éste mantiene con sus productos. Relaciones que no pueden desligarse una de otras porque si bien una complementa a la otra, el otro depende del primero. Así de sincera y dura es la vida en los Montes de Paz. Una vida sometida a un ritmo que marca un carácter y pare una cultura ingeniosa, reflexiva, aparentemente provisional, pero siempre efectiva. Esta vida, esta cultura es la que con humildad queremos mostrar, ajustándonos al rigor de los hechos, abriendo al exterior unos modos de estar y ser poco o nada estudiados, conocidos y valorados, conscientes de que esta ignorancia pone en peligro la expresión cultural de un núcleo poblacional que de seguir la persistente manía centralizadora desaparecerá, quedando el amargo recuerdo por desvirtuado y burlado de una forma cultural ya de por sí excesivamente escenificada. En este apartado quiero hacer un llamamiento a la Administración Central y a todos los organismos culturales para que de una vez y por todas este tipo de culturas, esta cultura pasiega, que es la cultura residual de la cultura de nuestra Cantabria, se potencie, se conserve y se proyecte hacia el futuro. Al inaugurar la Casa de los Pasiegos, somos conscientes de que mostramos un inicio de museo, no definitivamente constituido, no completo, con lagunas importantes y huecos sin rellenar. Nuestra intención al atrevernos a ofrecer esta muestra cultural es la de iniciar, materializar en un medio físico concreto, el desarrollo de toda la cultura pasiega. Este museo es el embrión que se convertirá en hecho definitivo de algo más, cada vez más complejo y completo.
inauguramos hoy, por ello, no un museo, sino la materialización de un proyecto, de una idea que era necesario plasmar ya, de una vez, aun a riesgo de que sea contemplada como una pobre muestra de objetos y de objetivos, que poco a poco, persistiendo en los fines de la Asociación Científico-Cultural de Estudios Pasivos, será recogido en sus totales aspectos. Nacemos pobres, nacemos humildes, pero nacemos ilusionados con la potencialidad que demuestran los datos expuestos. Y con los años, varios años, podremos decir que hemos construido una intención. Hoy únicamente destapamos la esencia cultural pasiva en la compleja y completa confianza de llegar a una situación en la que la palabra museo suene como se concibe. Pero no como se concibe en las enciclopedias, sino como un centro dinámico que esté continuamente en movimiento. Realmente, lo que inauguramos, la iniciativa llena de cariño por estas montañas, de recuperar lo perdido, conservar lo existente y potenciar lo actual, con afán de rigor y denuncia positiva que, como he repetido, no acabará en este acto. Agradezco la colaboración de todos, de toda la pasiguería, de todo este núcleo de gente que no se limita solamente a lo que se considera como pasiego las tres villas, sino que abarca zonas de Palencia, León, Burgos, y a todos aquellos que han colaborado: Fundación Santillana, Consejería de Cultura, Banco de Santander y, por supuesto, a todas las personas que están presentes en el acto. Cedo la palabra al profesor don Joaquín González Pichardo. Rogaríamos a todo el mundo que saliera de la sala. Hay una serie de actuaciones a la entrada del museo y después una degustación de productos de la zona dentro del museo.
Vale, hombre, mi amiga Esther, ¿qué tal? Hola, el mozo del pueblo de Opa. Cerca del cielo. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Y a la puerta del molino. La 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 la. Hay un rato. Que se las ha comido la molinera niña, la molinera, el peral del molino, no. No me lo ha dado que vengo del pelar del romero, señores. Ya se le van secando las flores. Ya me van olvidando por mis amores. Voy a la victoria, donde me Bayoneta calada, pide comer.
Van a comer según niño.
preparatorio. ¿Con qué se le van a tirar? Thank you.
Use a quid. Es el palo de saltar, salto pasivo. Ya, haciendo allí la manteca. Está de matar. Thank you.